Stray Poppers, bienvenidos a un nuevo video. Stray Kids estará en la portada de la edición de junio del 2021 para First Look Korea for a Kingdom Legendary War Special. BTS estará presente en el programa The One Show de la BBC. Es una entrevista de la televisión británica y un programa de chat que se transmite en vivo por BBC One los fines de semana a las 7 pm. Aún no se ha revelado la fecha en la que los chicos de BTS estarán presentes. Por ello, debemos estar pendientes de las redes sociales. Este 14 de mayo, Monsta X, hace exactamente 6 años, debutó en los escenarios del K-pop con su primer mini álbum Trespass. Para dar inicio a esta celebración, Monsta X preparó distintos contenidos, incluidos unos cuestionarios en el fan café y Twitter del grupo. Sin embargo, el evento más esperado por Moonbebe fue su transmisión en V-Live, donde los chicos agradecieron especialmente a sus fans por acompañarles y darles amor durante estos 6 años. Mingi de 80s fue visto recientemente junto a los demás miembros del grupo, siendo esta su primera aparición pública en casi 6 meses después de entrar en pausa por problemas de salud en noviembre pasado. El acontecimiento ha entusiasmado enormemente a 18E. El pasado mes de noviembre, KQ Entertainment informó que Mingi de 80s estaría en pausa de sus actividades debido a que estaba experimentando problemas de ansiedad y necesitaba descansar y recibir tratamiento. Sin embargo, 18E se emocionó cuando los chicos de 80s fueron vistos en el aeropuerto de camino a la isla de Jeju, y junto a ellos se encontraba Mingi. Si bien no se sabe con certeza el motivo de su viaje y no es una confirmación de que Mingi esté retornando oficialmente a las actividades de 80s, los fanáticos esperan una confirmación por parte de KQ Entertainment. Seventeen recibió el reconocimiento del disco de oro con su nuevo sencillo japonés. Según Predis Entertainment, Seventeen obtuvo la certificación doble platino de la Asociación de Registros de Japón por más de 500.000 copias al mes con envíos acumulados por un mes con el tercer sencillo de Japón, Hitori Janai. Hyuna y su novio Lee Dawn promocionan actualmente bajo la agencia P-Nation de manera individual. Sin embargo, durante su reciente entrevista para la revista Rolling Stone, Psy confirmó que la pareja planea debutar como dúo musical próximamente. Si bien no se revelaron mayores detalles, lo cierto es que este nuevo proyecto ya está en marcha, por lo que los fans han mostrado gran entusiasmo con la noticia y esperan muy pronto el anuncio del debut de la pareja. Jay Park, quien es reconocido por su trabajo como rapero, cantante, compositor, productor de discos, fundador y CEO del sello discográfico H1GHR Music, ha anunciado que solo estará trabajando hasta el mes de junio y de ahí en adelante estará en pausa hasta el próximo año. A través de sus historias de Instagram, Jay Park manifestó que se tomará un descanso y solo estará trabajando hasta finales de junio, e incluso manifestó a cualquiera que necesite preguntarle algo que lo haga el próximo año. Kingdom Legendary War se encuentra en su tercera ronda de presentaciones con la misión Sin Límites. Y para evaluar la actuación de los participantes, Mnet anunció que contará con un total de 33 evaluadores especiales que darán su opinión en esta oportunidad. Sin embargo, los espectadores no están muy contentos con los invitados presentados. Si bien algunos de los evaluadores incluyen a Donghae Shindong de Super Junior, Lia Kim, Shin Sa-don Tiger, entre otros artistas que llevan buen tiempo dentro de la industria y tienen una visión más amplia y experta de este tipo de presentaciones y circunstancias, hay otros evaluadores que literalmente debutaron hace un par de días, lo cual ha desatado cantidad de críticas en contra de Mnet. Entre los grupos novatos que evaluarán se encuentran integrantes de los grupos Weekly, BDC, Mire y 3B, y si bien no se desacredita su talento, los internautas consideran que aún no están en condiciones para evaluar las presentaciones de grupos como B2B, Icon, Stray Kids, 80s, SF9 y The Boys, que son los participantes del programa y que llevan más tiempo dentro de la industria. Algunos de los comentarios de los espectadores dicen: mientras tanto, Mnet no se ha pronunciado al respecto. Los integrantes de BTS adornarán la portada y principales páginas de la revista estadounidense Rolling Stone para su edición de junio, y ahora, además de compartir sus maravillosas imágenes, la revista ha revelado parte de su entrevista. Se le preguntó a BTS sobre su música y mucho más, incluidas las relaciones amorosas. ¿Estás saliendo con alguien? En el transcurso de sus 8 años de carrera, BTS ha respondido esta pregunta en varias ocasiones y de varias maneras. A menudo los miembros de BTS informan a las mentes inquietas que están demasiado ocupados hasta el momento para tener citas. ¿Están los miembros de BTS preocupados por cómo reaccionarán los ARMY a las noticias de citas? Suga decidió responder el tema de su manera típica, directa y práctica. ¿Cómo reaccionarías ante la noticia de que BTS tenga una relación amorosa?
y donde sí se confirmó una relación amorosa es en MLD Entertainment, agencia de Momoland, entre Hyevin y Marco, ex miembro de HBY y UMB. Luego de que salieran varias evidencias de parte de diferentes internautas que hacían sospechar que los dos artistas estaban en una relación, MLD Entertainment decidió aclarar los rumores. Tras consultar con la propia Hyevin, es cierto que Hyevin y Marco están saliendo. Felicidades a la nueva pareja. Recientemente se anunció que Sandara Park, más conocida como Dara del grupo 21, ha terminado su contrato con la agencia YG Entertainment. Esto después de 17 años operando bajo el sello. T4 y 19 son seleccionados como los nuevos modelos de la ropa casual UCLA. La empresa surcoreana Netmarble, quien anteriormente colaboró con BTS para el lanzamiento de sus exitosos juegos BTS World y BTS Universe Story, se prepara para el lanzamiento de algo nuevo, esta vez con los personajes de Teeny Tan. Según los medios coreanos, Netmarble lanzará un juego en la segunda mitad del 2021. Este se llamará BTS Dream. Aunque por el momento es solo un título provisional, la noticia ha generado gran emoción entre los fanáticos de todo el mundo, quienes esperan tener lo mejor de la música de BTS y lo adorable de los personajes de Teeny Tan en el mismo contenido. El objetivo principal de este juego, BTS Dream, será crear la casa de tus sueños en el universo Teeny Tan, mientras disfrutas de un juego de acción y ritmo usando canciones de BTS. Según el informe, la creación de este nuevo juego de BTS y Teeny Tan ya está en proceso, por lo que sus fans de todo el mundo, excepto a China, podrán disfrutar de él en los próximos meses. JB de GOT7 entró en controversia después de su más reciente transmisión en Instagram, ya que los fanáticos notaron que en la pared de su habitación se encontraban pegadas imágenes de mujeres en paños menores y aparente desnudez explícita, lo cual desató una reacción negativa por parte de los fanáticos. Ante esta situación, el sello H1GHER Music, bajo el cual opera actualmente Jebom, emitió una declaración aclarando que los carteles eran obras de arte de un fotógrafo famoso, disculpándose por la polémica generada. Ahora el mismo JB ha decidido abordar la situación, por lo que a través de sus historias de Instagram ha explicado qué son y por qué tiene estos controvertidos carteles, y además se ha disculpado sinceramente con sus fans. En el Music Bank de KBS2 el 14 de mayo, NCT Dream se presentó con su comeback Hot Sauce y su B-side track Dive Into You. Durante el show de Dive Into You, los fans notaron que el miembro Ren Jun no estaba usando su micrófono. El idol continuó su presentación sin este, mientras que la audiencia no tuvo problema en escuchar su voz perfectamente, revelando que el show era con lip syncs. Ante esto, los netizens comentaron. ¿Ustedes qué opinan ante esto? The Blue House responde a la petición de cancelar el drama protagonizado por Jisoo de Blackpink y Jun Hae-in. La serie Snowdrop ha recibido comentarios negativos debido a la supuesta similitud con eventos de la historia de Corea del Sur. Las preocupaciones por esta serie surgen desde el drama Joseon Exorcise, que fue duramente criticado por distorsionar la realidad. The Blue House abordó las preocupaciones de detener la transmisión de dramas que idealizan personajes o distorsionan la realidad. En sus declaraciones expusieron lo siguiente. Para Snowdrop, la estación de transmisión afirmó que la controversia se debe a la sinopsis incompleta y las presentaciones de los personajes publicadas parcialmente, lo que resulta en información unilateral. No es un drama que desacredite el movimiento democrático o idealice a los espías. El drama está actualmente en producción. La serie se estrenará en septiembre y tiene a los netizens impactantes por si las declaraciones son ciertas o no. El servicio militar de BTS es un tema de discusión constante, pues siendo ellos el grupo de K-pop más popular en todo el mundo y tras el establecimiento de la ley BTS que les permitiría un aplazamiento en su enlistamiento, muchos fans muestran su preocupación y esperan con angustia el anuncio, principalmente de Jin, quien es el integrante mayor del grupo. Durante su reciente entrevista con Rolling Stone, los miembros Jin, Jimin y V se sinceraron sobre cómo afrontan la idea de enlistarse al servicio militar próximamente. En el caso de Jin, el cantante habló acerca de su extensión de 2 años manifestando. Por otra parte, más allá de esperar que los demás miembros se enlisten conjuntamente con él, Jin de BTS dijo que confía en los demás miembros y en su decisión de enlistarse cuando estén realmente listos. Mientras tanto, V se mantuvo confiado al hablar sobre el tema del servicio militar, argumentando que está seguro de que todo saldrá bien, aunque inevitablemente extrañarán mucho a ARMY, y esa es tal vez su mayor preocupación.
Mientras tanto, Jimin cerró el tema viendo un poco más allá del servicio militar y tomando en consideración lo que sería de sí mismo en el futuro y cuánto desea mantenerse junto a BTS aún en la vejez. Sin lugar a dudas, cuando llegue el momento del enlistamiento de BTS, será una noticia difícil tanto para el grupo como para ARMY. Y bueno, K-Popers, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que si te gustó, puedes darle like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con demás amigos K-Popers. Nos vemos hasta el próximo video.